Durante un lustro, el Consejo Electoral de la provincia lidera varios procesos que han sido trascendentales en el destino de la nación. Consultas populares, votaciones y referendos a los que convoca la máxima dirección de país posibilitan realizar elecciones con transparencia y legalidad, desde el apego a la Ley 127 que rige este acto voluntario de la ciudadanía. En Cienfuegos se conmemoró el quinto aniversario de su constitución, donde estuvieron presentes fundadores y trabajadores con una trayectoria destacada. Por su parte, el Sindicato de la Administración Pública entregó la distinción Enrique Jard Ábalos a los que acumulan 20 y 25 años de trabajo ininterrumpido en ese sector. Otros reconocimientos se otorgaron por los Comités de Defensa de la Revolución con el sello 28 de septiembre y la Federación de Mujeres Cubanas entregó el onceno Congreso. El sello al mérito electoral lo recibieron 12 fundadores que han sido ejemplo en el desempeño durante los 5 años de trabajo en el gremio. Este es un resultado que lo he logrado gracias a que he tenido el acompañamiento de cientos de personas que a lo largo de toda la geografía del territorio crucense me han acompañado en el quehacer electoral, ya sea como integrantes de mesas electorales, comisiones electorales de circunscripción y mi Consejo Electoral Municipal, que ha tenido... Ha jugado un papel determinante en todo lo que a diario logra Cruces en los diferentes procesos electorales. Dígase consulta popular, referendo, elecciones municipales, elecciones nacionales, elecciones de gobernador y vicegobernador y por último los que realizamos actualmente, procesos para cubrir cargos vacantes de delegado a las asambleas municipales del Poder Popular. Este quinto aniversario se lo dedicamos fundamentalmente a todas esas personas que anónimamente hacen posible los procesos electorales ahí en la base, que es donde realmente se hacen los procesos de participación democrática. Reconocimiento a los que dedican horas de entrega a este quehacer para el desarrollo de importantes procesos que asume el Consejo Electoral de la provincia. Mayelín del Sol, Notisur.